Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Buenos. Vamos a ver, yo estoy interesado en comprar un piso por la zona donde lo tiene usted. Y entonces, bueno, pues quisiera información. ¿Pero por dónde? ¿Por qué zona? Pues es que me han dado el teléfono de que usted está por fuera de Madrid, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es una casa de campo en alquiler. Ah, bueno, pues entonces... Pegando con Madrid, que está muy cerquísimo. Ya. Y yo lo que lo tengo es ya, en ya alquiler. Está, ¿eh? Sí, por eso. Sí, algo hay, sí. Vale, y una cosa que le quiero comentar, vea que ya usted ya, ¿no? No, porque estoy llegando a Madrid en este momento, yo he estado fuera. Ya. Entonces he venido precisamente esta semana ya, que es último de mes, sí. Pues precisamente con el motivo de enseñarla y alquilarla. Ya, vaya charla que me está dando, ¿eh? Pero no era en venta, era en alquiler. Vale, en alquiler, pero una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted con el alquiler o normalmente usted ya nota que está la cosa así ya? Perdón, no lo he entendido nada, ¿cómo? Digo que es verdad que ya con el alquiler usted. ¿Que está aquí? ¿Cómo? No, que será aquí ya usted. ¿Que si lo he alquilado yo? No, que verdad... no lo entiendo. No. No lo entiendo, vale, ya está. O sea, la última palabra sí. Que no le entiendo a usted lo que dice. Me refiero que si usted alquila la casa de campo... Sí. Que se ve aquí ya usted allí con los ciervos. Que si yo estoy con los ciervos. No, me refiero que la casa esta que tiene usted en el campo. Sí. Que se ve aquí ya usted cuando la tenía. O normalmente usted ya lo daba por hecho. Oiga, mire, no le estoy entendiendo nada. Si usted me lo quiere explicar claro. Sí, vamos a ver. Yo quiero alquilar una casa porque me vengo que tengo familia. Me aquí dice en... que si lo daba por hecho, es que no sé de qué me habla. ¿Qué daba por hecho qué? No, digo que se ve aquí ya usted cuando tenía usted el piso en alquiler. O normalmente usted ya notaba que la crisis venía encima. Ay, mire, no sé, yo no sé qué decirle de eso. Ya, pero una cosa que le quiero comentar. Usted, como tiene una casa que usted, por supuesto, sabe perfectamente cómo está el pulmón, digamos, del cliente, en estos casos. Más o menos, sí. Sí, por eso le digo que se vea aquí ya usted con el cliente. ¿Que si ya la he alquilado con el cliente? No, que yo no la estoy diciendo eso. Digo que se vea aquí ya usted con el piso, cuando lo tenía. Oiga, por favor, me lo explica claramente porque es que me está dejando... Es que no sé qué es lo que usted dice. Vamos a ver... Cuando usted me dice las últimas palabras, usted no sé qué es lo que dice. Es que no le entiendo. Vamos a ver, yo lo que quiero decir, la señora, es que cuando se alquila una casa como la que está alquilando usted, yo la necesitaría, pues para lo que le digo, porque vengo por Madrid bastante, ¿eh? Sí. Yo estoy jubilado ya, yo soy militar y entonces, bueno, pues voy para arriba y para abajo y bueno, ya sí, más se que... se mueve por disfrutar no, un y poco. Que, no, y que, mal, y que me ha quedado una buena pensión, ¿eh? Ya. A mí me ha quedado de pensión, pues casi los 5.000. Sí, pero dígame, ¿qué me quería usted decir? Vale. Porque es que no le había entendido todavía. Correcto, por eso le digo que se vea aquí ya usted con el piso. ¿Que si lo he alquilado ya el piso? No, que se vea aquí ya usted cuando lo alquilaba. Compra aquí ya usted con Hacienda, cuando usted lo tiene. ¿Pero qué me dice con Hacienda cuando usted lo tiene? ¿De qué habla? Me refiero que si usted cuando alquila el piso, cuando va el cliente a enseñarlo, no sé si habrá inmobiliaria o no. Ah, inmobiliaria, para nada, yo no trato con inmobiliaria. Correcto, por eso digo que está usted, ¿no?, entonces, ¿no? Ah, que si estoy yo, sí, por supuesto, claro. Somos nosotros mismos los propietarios. Sí. Por eso digo que es verdad que ya usted cuando no lo tenía. No le había entendido, ¿no? Venga, no, ya no, está, no. Si ya te lo he dicho tres veces. Nosotros mismos, ya, pero no se le entiende, no le ya, no pero digo no, es que... lo que quiere usted decir. Una cosa que le no, quiero... No, totalmente directamente. Ya, por eso le digo que no hay intermediarios ni nada, ¿no? Nada, pero nada pero una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted cuando nota que está ahí ya? Mire, que no le entiendo. No, me refiero que cuando usted tiene el piso, ¿verdad que ya cuando usted ya tiene las llaves o anteriormente ya el notario lo tenía escrito? Que si el notario tenía escrito, ¿qué? Que verá que ya cuando usted los compró, o anteriormente usted ya lo tenía regalado, el piso. Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es que la llame luego y ya vamos para allá. ¿De acuerdo? Vale. Muy adiós, amable, muchísimas adiós, gracias adiós. Por todo. Adiós, buenos días. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita o señora doña Arancha. Sí, a ver. Me escucha. Muy buenos días. Vamos a ver. Le llamo de las oficinas centrales de la cadena de hoteles. Sí, sí. Vamos a ver. Tenemos en curso que hizo usted una reclamación en el hotel referente a una discusión que parece ser que tuvieron ustedes en la piscina. Sí. Bien, pues habla usted con uno de los responsables del hotel. Mi nombre es don Guillermo Sánchez y me gustaría, por favor, que me contara qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues exactamente, nosotros íbamos un grupo de 3 parejas, 6 sí. personas, uh-huh. y bajamos a la piscina alrededor pues, del desayuno, alrededor de las 10 de la mañana. Uh-huh. Entonces estaban todas las tumbonas ocupadas sí. y nosotros, por iniciativa propia, cogimos 3 tumbonas, no 6. Desde detrás de nosotros creo que eran un grupo de alemanes, pues empezaron pues a recriminarnos, que en un principio no creíamos, no considerábamos que era hacia nosotras, y mi amiga que entendía el idioma, pues les dijo que por favor, que bueno, que un poco de educación, que si querían que nos hubiesen dicho, que si les molestábamos, que nos lo hubiesen dicho, que no, que nos insultasen. Ya, bueno, yo le cuento un poco cómo es lo sucedido, por supuesto, en este caso. Qué mala suerte que han dado ustedes con un gran cliente nuestro. Yo lo digo para dejar, digamos, un poco las cosas claras, y yo tampoco quiero que ustedes se lo lleguen a tomar a mal. Discúlpeme, pero este cliente es un cliente bastante adinerado y con un nivel bastante adquisitivo económicamente. Le molestó muchísimo. ¿Cuál es mi poder adquisitivo? Lo sabe. No lo conozco, pero usted en los archivos del hotel yo no la tengo. No, lo que no va a volver a su hotel, lo tengo clarísimo. Ya, pero bueno, discúlpeme, usted es libre de que usted vuelva a nuestros hoteles o no vuelva a nuestros hoteles. Yo lo que le digo es que usted tiene que tener también cuidado de cuando alguien se enfoca y le está llamando la atención, es que usted no sabe con quién está hablando, y estaba hablando usted con una persona muy, muy importante de Alemania. A mí me da igual que esa persona sea la persona más adinerada de toda Alemania, es que me da realmente igual. No, señora, pero no juegue usted con estos comentarios, señora, porque estamos hablando de que estaba usted discutiendo con un diplomático que era el presidente de Alemania. Y ustedes... Bueno, pues no se preocupe, que otro día ya me tiene yo de camping. No, es lo que le iba a decir, señora. Utilicen ustedes más el camping, más la chancla y más el bermudas y más la barbacoa. Sí. Porque yo le vuelvo a repetir, ustedes tienen que tener cuidado cuando viajan, ustedes no pueden mezclarse con la clase social, ustedes tienen que ir a sitios vulgares donde su educación les ha permitido estar ahí, ustedes no pueden juntarse con un diplomático que crearon ustedes una violencia en el hotel, y como director general de una cadena de hoteles no voy a permitir que dos macarras como usted y su amiga Erika crearan una violencia y una alteración en un señor que solamente de propina, señora, diariamente nos está dejando más de 900 euros. Ah, pues nada, pues mal de... Entonces, ¿dónde va usted a compararse, señora? ¿Dónde va usted a compararse? Vienen ustedes invadiendo, les quitaron las tumbonas, se metieron ustedes allí con el jiji jaja, luego los tontos de sus maridos se fueron a jugar al tenis y no tienen ni idea, rompiendo casi la red. Oye, si no le importa, ya veo que está encantado de haberse conocido con el diplomático, pero que sí, yo le tengo que dejar, ¿vale? Que le pasa de todas maneras un momentito con secretaría, sí. Vale. Y vuelvo a repetirle, venga, le paso un momento. No me pase con nadie, venga. Un momento, señora Cutre, un momentito. Adiós, hermano. Un segundito. Venga, adiós. Llámala otra vez. Ponte tú ahora como si no supieras nada. Dile que la estás llamando y que está comunicando. Sí. ¿Qué haces, venga, con el teléfono? Mañana que te estoy llamando. Uno que me ha llamado, nada, el director del hotel, que le ves al culo a un diplomático. ¿Qué hotel? Oye, tía, que es que estoy trabajando, que es que no puedo, que luego te llamo. Que para decirte que tengo un vestido que te lo guarda para la nena, que no compres nada. Arancha, esto es una Arancha, broma. Que esto es una broma del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, que te gustan las broncas en los hoteles. Pues un besote igualmente, y que sepas que tu hermana, con todo el cariño del mundo, ha dicho que te hiciéramos una bromita telefónica, y ahí la tienes, con simpatía para el recuerdo para toda la vida, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un besote grande a las dos. Vale, un besote a Zaragoza. Adiós. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, la señorita Mari Carmen. Sí. Hola, sí. Muy buenos días, le habla Juan Carlos Fernández, soy el operador 735 de la compañía telefónica de... Buenos días. Vamos a ver, tenemos aquí una reclamación de usted referente a un problema de facturación. Sí. ¿Me puede usted contar qué le ha sucedido? El día 11 de enero llamé porque... 11 de enero, correcto. Tenemos reflejado aquí que llamó usted a nuestro departamento. Pues se me fue a casa y lo que no encuentras el móvil, digo, pues me lo habré dejado en el coche, ¿eso qué piensas? Y al día siguiente fui a la policía, no encontré, lo tenían allí, porque en el coche no estaba. Entonces cuando llamé para decir que lo había perdido. Uh-huh. Y porque me fui a llamar y tenía no podía llamar, tenía llamadas cortadas. Y a mí me dijeron que era por un exceso de consumo.
La factura es de, me dijeron que era de 400 euros, entonces yo lo que quiero es que durante el día 11 de enero que no me lo cobraran. Sí, pero usted tiene aquí 233 euros que sí. Vienen reflejados de que usted ha mandado mensajes y de que usted ha hecho llamadas. Y estos mensajes son mandados a un programa de televisión. De acuerdo, yo le reclamo que yo no he sido. Ya, pero lo que no quiero es que me pase la factura, el abono, la factura de ese día. Pero vamos a ver, señora, usted tiene una cuenta con nosotros de 400 euros de deuda que tendrá usted que abonarnos. Luego, si usted quiere hacer denuncia sobre esta situación, usted está en su pleno derecho a podernos denunciar si usted la facturación cree que no es correspondiente al cobro que se le va a hacer en... Yo devolveré la factura y cuando me digan... No, pero si es que usted no puede devolver la factura, señora, es que usted debe 400 euros de teléfono y usted tendrá que pagar. Usted no puede llegar y mandarnos una reclamación diciendo que a usted esa noche le han quitado el teléfono. Y entonces le han quitado el teléfono y el que ha encontrado el teléfono, ¿qué ocurre? ¿Qué está llamando a la televisión? ¿Y a mí qué me cuenta? No, es que señora, es que hay que hacer las correspondientes reclamaciones con un poquito de cabeza. ¿Qué me está diciendo? ¿Que estoy tonta o qué? No, señora, yo en ningún momento... Un poquito de cabeza, un poquito de respeto, desde el principio un poquito de respeto. Yo no la estoy llamando tonta, señora, discúlpeme si me ha entendido mal. Hombre, lo que sí comprendo es que usted está en una situación ahora que, claro, viendo cómo es su facturación, que no gasta usted más de 30 o 40 euros, claro, le ha venido usted un golpe de 400, es normal que esté como está, pero tendrá usted que pagarlo, señora. Yo pagaré la factura que no viene hasta ese día. No, señora, usted hasta tiene... Hasta el día de enero yo lo pagaré porque es lo que he hecho. Pero yo, señora, pero no sea usted día, cabezona, perdóneme, señora, no sea usted cabezona, perdóneme. Me parece que está faltando el respeto un poquito, No, ¿eh? Yo no le estoy faltando el respeto, señora, sino es que es usted inculta, señora, no se da usted cuenta que la estoy hablando y no me entiende. Ya está bien de que me diga inculta y tonterías, ¿eh? Pero señora... Me parece que el que se está pasando es usted. Pero buenas tardes. Señora. ¿Sí? Hola, señorita Mari Carmen. Sí, o sea, que yo estoy trabajando, ¿sabes? Bueno, es que le comunicamos que o se pone usted al teléfono o cortamos la línea. Bueno, ¿y no puede llamarme a otro horario que estoy trabajando? Yo estoy al gimnasio, señora, tirando de pecho. Claro, es que esto pero es demasiado... otra vez faltando. Faltando no, señora. Madre mía. Dice que está usted trabajando y yo también estoy trabajando, señora. Bueno, pues que su trabajo es estar llamando. Hemos detectado, señora, hemos detectado en las grabaciones de nuestras oficinas que usted ha llamado a los programas de televisión, que tiene usted mucha cara. Le paso con mi responsable. ¡Lista! Estamos hartos ya de gentuza. Oiga, aquí no me tiene que llamar usted a decirme a insultarme, ¿eh? Usted está viciada con los mensajes de la tele, le paso. ¿Yo? Eso no lo puede mostrar usted. ¡Viciosa! ¿Eh? ¡Viciosa! Madre mía. ¡Viciosa! Y ahora te pones tú y que se ponga tu hermana. Dime. Mari. ¿Qué? Nada, que te estoy llamando al móvil y me contestas. Ah, ¿qué? Que, a ver, te paso. ¿Qué? Que te paso con un compañero. Mari Carmen. ¿Sí? Te estamos gastando una broma, cariño, del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? La madre que la hizo mi hermana. Ah, no, eres una capulla. Mira, esa que te ponga que la voy a apañar yo. Bueno, que sepas que es un toquecito de parte de tu hermana que te quiere muchísimo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, un besito, Mari Carmen. Igualmente. Adiós, adiós. Ana bonita. Venga, adiós a las dos. Chao. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas.